La historia se tiene que contar. Solo necesitamos ese detonante. Necesitamos esas personalidades que están pegadas a ella, que de corazón, nos la cuentan. Y este caso, tenemos aquí a nuestro amigo, que le voy a preguntar su nombre y que nos cuente qué sucedió hace muchos años en estos hermosos lugares. Muy buenas tardes, profe, me regala su nombre. Buenas tardes, bienvenidos a Concepción del Oro. Soy Maurino de Jesús Torres Leos, cronista municipal. Muchísimas gracias, profe. Qué lugares tan maravillosos. ¿Qué nos cuenta de esa historia que se queda aquí en este lugar y que es de Zacatecas y que es de nosotros? ¿Qué tenemos aquí a nuestras espaldas, parte de todos estos lugares que vamos a estar visitando? Pues bienvenidos a la tierra de los huachichiles, que hace 20.000 años este era el valle de la Concepción del Oro. La tierra en donde llegan los frailes y los españoles y se sorprenden de encontrar a una tribu de más de 8.000 guerreros y cada guerrero con su familia. Se sorprenden de saber que llegan y encuentran que saben hacer conservas, que saben hacer pan, que sobreviven el año 8 meses comiendo pan de mezquite y 2 de tuna. Que eran terriblemente acérrimos enemigos de las demás tribus, eran muy territoriales. Y este valle, desde aquellos linderos que son con Coahuila, donde está aquel el picacho que se llama el Cerro del Chiquihuite, donde ya ahí es San Salvador, y luego más a nuestra derecha, donde está San Luis, el Gran Tunal, esa era la extensión de la tierra de nadie en los mapas antiguos, pero ya en los escribanos ya se les conocía a los huachichiles por lo aguerrido que eran. O sea que estamos hablando que tenemos los pies encima de un pedazo importante de nuestra tierra, pero sobre todo de nuestra historia. Vamos a recorrer 7 kilómetros nada más, pero vamos a ascender casi 750 metros. Vamos a llegar a 2.800 aproximadamente. Sobre el nivel del mar. Vamos a recorrer 7 kilómetros. 7 kilómetros donde rodarán los neumáticos de nuestros vehículos. Pero el profe, su servidor, el señor productor y la producción en sí, igual que usted, vamos a recorrer mucho tiempo atrás para saber qué pasó aquí. Nuestro buen amigo y cronista de Ciudad Guadalupe, Zacatecas, Bernardo del Hoyo, se dio la tarea enorme de su papá en los andares por estos lados. Descubrió algunas rocas que él se interesó muchísimo, tanto el papá de Bernardo como Bernardo. Y no es hasta hace unos 8 años que ya a nivel mundial un geólogo le dice: es que lo que acaban de descubrir son meteoritos. Entonces, Concepción del Oro, la teoría muy bien fundamentada es que es un cráter meteórico y hay evidencias. Tenemos los meteoritos más grandes del mundo. Y aquí yo quiero que les voy a regalar uno. Estamos tratando de desandar no años ni siglos, sino muchos miles de años. La hipótesis es que llega un gran asteroide, arriba choca y se disemina en muchísimos más. Algunos caen en esta área que tenemos aquí a la derecha, por eso es el color ocre. Otros caen allá arriba, que es donde está el mayor, que ahorita a ver si tenemos oportunidad de llegar. Pero si no, aquí les voy a regalar algo. Me voy a mover tantito, productor. Estos son meteoritos. Si ustedes se fijan abajo de sus pies, hay millones. Segmentados, ¿sí? ¿Verdad? Sí, y si trajéramos un imán, el imán recogería micrometeoritos en cientos. ¿Sí? Entonces, le regalo uno, cheque el peso. Tenemos la pátina, que nadie la da en la Tierra, solamente el roce de la atmósfera, ¿sí? Y aquí está, tiene su nombre científico, las estrías que deja esto, así que
los invito a que pues recojan y lo dejen allá. Me gusta la cara, ¿sí? Porque miren todo lo que hay. Es obvio que muy pocas veces lo he contado para preservar el lugar, ¿sí? Pero es necesario. Imagínense los que están, los más grandes del mundo. Pues esto que fue diseñado hace muchos años, igual no tendrá la misma historia o el mismo tiempo, pero sí fue diseñado justamente para concentrar las corrientes de agua en una sola y que tomara este cauce aquí en estos túneles mineros que precisamente se utilizan o los utilizaron para que el agua tomara solamente este rumbo. Estamos aquí justamente caminando sobre este empedrado natural y vamos justamente hacia la boca de este túnel que se encuentra aquí, que está muy grande. Ya empezamos a sentir mucha humedad, se siente algo muy fresco. Y pues aquí hay huellas posiblemente de algún canino o de algún coyote. Se ve que la gente ha ingresado alguna vez aquí a este lugar. Lugares increíbles que deberían de inspeccionarse, de mantenerse para realizar algún tour aquí en esta zona, para que la gente conozca los lugares que tenemos en nuestros Zacatecas. Aproximadamente 150 metros que llevamos ya recorridos, y bueno, pues la naturaleza es específica, hay que respetarla. Ahora sí que lo que el ojo alcanza a ver ya es nulo, ya está un poco más oscuro. Se alcanza a escuchar el eco, que todavía se va muy lejos, y bueno, pues vamos a regresarnos. De este túnel tan hermoso que está, pues se siente muy padre, se siente fresco, se siente, pero no deja de haber temor, hay fango, hay agua y que por allá ya no nos deja avanzar los charcos grandes de agua y que puede haber una trampa que pueda servir para alguna lesión, que no traemos el equipo necesario, ni casco, ni cuerda, ni luz. Por fin llegamos después de unos caminos, ay caray, de repente vamos en caída libre, de repente no sé cuántos grados hacia arriba, entre cerros, entre lugares muy bonitos, muy enigmáticos y bueno, como este que tenemos aquí a nuestras espaldas. Profe, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí está la iglesia del Huachito. Voy a responder algunas interrogantes que me hacen en mi página de Facebook, sí, que tengo como cronista, que es Soy la Historia de Concepción. Ahí pueden encontrar algunas de las narrativas. La pregunta que han hecho, ¿por qué se llama Huachito? Bueno, hasta donde tenemos ya clarificado el dato,
se le nombra a esta construcción que fue hecha por Dámaso Muñetón en papel, en los planos. Y ya cuando él se va de Concepción del Oro, se la deja a sus más allegados colaboradores, que es el señor Francisco Basurto, que es el constructor, y el carpintero que hace todos los ademes para las figuras de las ojivas y ventanas, es don Chonito Reina, que era el carpintero. Uh-huh. Y otros también, pero sobresalen ellos dos. La obra se entrega en 1958, ¿sí? Y es... Nosotros le decimos la iglesia del Huachito, adentro está la imagen a quien está dedicada, que es la guadalupana, nuestra Madre Santísima. Juan Diego están de bulto, hay un relieve también ahí. ¿Pero por qué Huachito? Bueno, porque así se le llamaba a los ojos de agua, en un regionalismo. Uh-huh. A las corrientes de los veneros de agua. El Huachito era el venero de agua, el huacho. Y antes de que estuviera esta construcción, el huacho queda aquí escasos metros atrás, ahorita lo vamos a ir a visitar, que es una cueva donde estaba la antigua imagen de la guadalupana, una estampa en la que pues diariamente transitaban en sus recuas todo lo que se pueda usted imaginar, porque arriba tenían que vivir y comer y gastar. Entonces subía pan, subían enseres, consumos, insumos de consumo humano y para las empresas, uh-huh. El correo. Entonces los mineros en sus quehaceres de turnos, nocturnos, diurnos y matutinos, vespertinos, pues este era el tránsito, este es el camino real que dejamos allá en la parroquia, uh-huh. La calle de Allende, aquí venía subiendo el camino real, la primera vereda que comunicó a Mazapil y Concepción del Oro. Y el huacho donde se detenían a rezar y a tomar agua en el venero, lo tenemos aquí. Por eso cuando se hace la parroquia, esta iglesia se llama la iglesia del Huachito. Ahora, profe, ahorita nosotros la vemos en un lugar muy apartado, muy solitaria. Pero todavía alcanzó cuando había muchas casas, había mucha gente aquí cerca. Sí, sí, sí. Después de que se inundó esto. Bueno, en 1952 es cuando al pie de esta pequeña montaña, donde está en la cúspide de esta iglesia, vivía todo aquí gente. Era más poblado de este lado que allá donde hemos estado recorriendo, en las huertas. Aquí era la hacienda de Rosman. Y hasta llegar al socavón general, era habitacional, era huertas. La gente vivía de sus cabras, de sus huertas, de su fruta y de su verdura. Y había quienes bajaban a Concepción del Oro con sus canastitas diarias a vender flores al templo, principalmente al mercado, y vendían flor de calabaza, vendían fruta, vendían una fruta que ya no he visto en otros lados. Aquí se extinguió como en los años 70 los zapotes y los capulines, uh-huh. De donde los capulines hacían licor, vino. Y aquí eran las grandes extensiones de huertas que se iban haciendo en tablas. Aquí lo podemos ver atrás, como en los niveles iban adecuando tabla, 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 y ahí era donde sembraban. O sea que estamos hablando de una ciudad en un desarrollo increíble que quedó allá en aquellos años y que ahorita a lo mejor tenía más movimiento en aquellos años que actualmente. Pues es que así como la empresa minera recogió por medio de túneles y cables la producción minera de ahí arriba, entonces se vino recorriendo la gente hacia donde ya había tiendas para comprar, ya no subían las recuas, entonces tuvieron que bajar a donde más estaban cerca de la población del núcleo, donde agarraban todo la mano. Entonces no fue que se extinguiera en 5 años, en 10, fue paulatino, uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo más importante es de que esta construcción, por eso está aquí, porque aquí era el andar de,
Pues fácilmente, yo creo que 1500 gentes diarias subían, oye, bajaban. Muchísimo. Sí. Entre lo que subían a primer turno, segundo turno, tercer turno, y los que subían los insumos. Entonces aquí era el andar de récords de hasta 30 animalitos. Y sus... tengo el nombre de uno, le decían Burrillos precisamente, don Andrés Burrillos. Él tenía recuas en Concepción del Oro, y llegaban cansadas, las descansaba, tenía otras para subir, y acá en Providencia y en el Cobre tenía otros relevos. Entonces él era el que más servicio daba. Otros también, por ahí tengo los nombres, al ratito se los doy, de los demás, ya cuando estemos arriba en el Cobre, ¿sí? ¿Actualmente tiene movimiento el templo? Sí, todavía se ofician aquí las misas, los domingos hay servicio. Hay una persona encargada en abrir el templo, en llamar a misa. Y lo más fantástico, la piedra de la que está hecha. Sí, se ve rara. Vamos a verlo. Okay. ¿Quiere conocer más? ¿Le está gustando todo lo que el profe nos está contando? Pues acompáñenos, síganos. Vamos a ver. Vamos al Huachito y luego ya. Sí. Aquí era la continuación de la calle principal de Concepción del Oro, que es la de Allende. En esa calle de Allende, pues es donde está la presidencia municipal, la parroquia. ¿Dónde estábamos hace rato? Donde estábamos hace rato, donde está la cárcel, la antigua cárcel, que ahora es un albergue para estudiantes. Pero esta era la continuación, este era el andar cotidiano, era lo que unía la empresa Mazapil Copper Company con la de Peñoles, con la San Marcos, de que estaban acá arriba, uh-huh. Una de las más antiguas, la mina San Eligio, con Salaverna. Y bueno, no existía la iglesia, pero la fe tenía un lugar de reposo aquí en el... Este es el verdadero Huacho, ¿sí? Donde todavía, pues la gente llega a reposar, y donde todavía podemos ver las ofrendas. ¿Podemos entrar? Claro, claro que sí. Se les estaba esperando, muchachos. Y aquí está el Huacho al final. Pero aquí era donde llegaban a refrescarse su sed y a refrescar también la fe. ¿Sí? Esta es la cueva del Huachito. Incluso vemos que hay hasta ofrendas, sí, retablos. ¿Sí? Aquí, sobre todo aquel de la derecha, arriba. Mira esa piedra. Es pirita, pero ya se fijaron lo que hay aquí. ¿Qué es eso? Es un tejido de las damas de aquí, de las huertas, con las que ornamentan. ¿Sí? Preciosos lugares. Entonces aquí debe usted de conocerlos. Esto es Zacatecas. Y estos son esos rinconcitos como este Huacho, que guardan tanta historia y que yo creo que es bueno conocerlos. Aquí era donde nuestros antiguos mineros llegaban a reposar, cuando ya venían de su faena en cansancio total, o cuando iban a entrar a la mina, pedían que les dejara salir con vida para ver a su gente. Imagínense ustedes la energía que está atrapada aquí, las peticiones, esos portales que se abrieron de tanta petición, como dice el profe, para hacer ese implorar salir bien de su jornada. Claro. Son incontables las tragedias que hubo por lo arcaico de la minería. Actualmente sigue habiendo, pero son incontables las que sucedían por año antes. ¿Sí? Y pues aquí era el refugio. ¿Cuántos no vinieron aquí a implorar salir con bien y a lo mejor ya no regresaron? Exactamente, exactamente. Wow. Esa es la magia que encierra nuestros lugares. Y desafortunadamente, bueno, los humanos tenemos la mala conciencia de dejarnos los recuerdos, pero creo que se ha ido erradicando muy poco a poco, pero muy poco a poco, eso. Pero afortunadamente ya es más culto el visitante,
También el de casa trata de dejar, de preservar aquí. Es importante porque esto es lo que nos va enseñando a las generaciones que vienen. La huella de su antepasado es quien le va a decir quién es uno, en verdad. Es un desfortunio de ya no tener el huacho, porque era, en su casco llegaban y tomaban agua del manantial que estaba aquí, del huacho. Que el agua, por cierto, ahorita comentaba el profe fuera de cámaras, que decía, las cabras, el agua que toman de aquí es mucho mejor que la que tomamos en las ciudades. Porque las cabras suben arriba de 3.000 metros y unos arqueólogos y unos antropólogos que estuvieron de visita se sorprendieron de que hay manantiales ahí arriba. No, es inexplicable. O sea, que están, gracias a eso las cabritas tienen otro sabor. Y gracias al orégano también de allá arriba, que se da más de 2.800 metros. El mejor. El mejor, sí. Algo muy importante que se debe de contar es de que toda la gente de esta área de Concepción del Oro, que se llama Las Huertas, pues precisamente no se le debe el nombre nada por arte de locación, sino porque aquí eran las huertas de donde se producía parte de lo que se comía en Concepción del Oro. De aquí se llevaban lo más fresco de la mañana, por ejemplo, flor de calabaza, que está ahorita riquísima. En la mañana me eché unas gorditas. La forma en que le daban de terraplenes es como iban renivelando las colinas y sembraban aquí desde capulines, uva, zapote, durazno, manzana, membrillo, ¿sí? Higo. ¿Y quién les enseñó? Pues se cree muy fundamentadamente que fueron los primeros frailes que llegaron aquí, ¿sí? Quienes llegaron con este sistema de terraplenes, y a los antiguos habitantes de esta área del siglo XIX fue como les enseñaron. Y se ve claramente. Sí. Y aprovechaban el sistema de riego, también por gravedad, tomaban el corte de los riachuelitos y le iban canalizando y se regaba por gravedad. Qué bonito. Sí. Excelente. Pues sí, ¿no? Aquí estamos, Fracción Las Huertas, Concepción del Oro, Zacatecas. Usted nos trae muy emocionados. ¿Será? Mucho. Bueno, qué bueno que así se emociona el público de 15. Vamos, amor. Sí.